¿cómo haces? Eso es arte público. Gustavo, en tu caso, bueno, ya algo más pequeño, gracias a Dios, no tienes que estar movilizando con grúa. ¿Cómo te fue con la serie de los caballos? Súper, súper, de verdad que súper bien. ¿Vas con eso para esta? Esta vez voy con algo nuevo, estoy incorporando acrílico en mis piezas. Ajá. Entonces llevo un árbol de la vida con acrílico y llevo otra que se llama Paradise Blue, que tiene también una franja así en acrílico, porque quería lanzar algo totalmente diferente para esta exposición. Y los artistas obviamente siempre están buscando poder participar en el Art Basel. No todos pueden participar. La selección es rigurosa. Es que hay tantos puntos donde puedes exponerte. Ajá. Que si te dispersas, te pasa como a mí el año pasado, que quería estar en todas y al final me quedé y dije, bueno, sí, no estuve en ninguna porque no me enfoqué. Entonces, claro, que sí quiero participar en esta, quiero estar en la de la playa, porque está lleno de arte todo Miami. Entonces, este año sí me enfoqué y participo en esta exposición paralela y estoy también en Miami River. Estoy en dos.